Mire, aquí le hemos informado del caso de Chuy, que tiene 9 años, pero su desarrollo corporal es el de un niño de 5. La buena noticia es que Jesús Tristán ya tiene su hormona del crecimiento que tanto necesita y lo vamos a seguir apoyando. De verdad, son estas historias que gracias a usted, gracias a las autoridades, gracias, por supuesto, a que llegamos a todos los corazones con la historia de Chuy, se están, pues bueno, se están componiendo las cosas. Chuy cumplió su sueño de montar a caballo. Luis Alberto Díaz, propietario de Zeus, un negro azabache muy manso, se enteró de la historia del pequeño Jesús Tristán y de su deseo por cabalgar. Un sueño que a cualquier niño o cualquier persona se lo podemos cumplir aquí en la ciudad de Uruapan. Es un apoyo fácil, no hay ningún problema hacerlo y un sueño a cualquier niño se lo podemos cumplir. Le trajimos el caballo más noble que tenemos en nuestra cuadra, el más mansito, el caballo es de mi hija, es un caballo que monta una niña desde sus 5 años. Después de 1 año y medio, Chuy pudo recibir la hormona del crecimiento, gracias a la generosidad de mujeres y hombres altruistas de Morelia. En una primera entrega, Juan Carlos Aguilera, encargado de reunir los apoyos, llevó a Uruapan 10 cajas con medicina indispensable para el crecimiento de Raúl Tristán. La somatropina, que ahí vienen 10 cajas, y esperamos contar con otras más en unos días. Estamos esperando que una persona llegue para pasar a la farmacia, comprarlas y traerlas. Con lo que le estamos dando y lo que le han dado y lo que la demás gente le dé, va a tener resuelto el año. Esperemos, y si no, pues le echamos otra campañita para que tenga todo. Este grupo de amigos altruistas también se harán cargo de vestir, por lo menos durante el resto de este 2020, a Chuy y a su tío. Y queremos cubrir lo que es su, pues su ropa, despensa, cosas de casa que se ocupan básicas para que pues no tengan problemas. Todos los niños merecen ayuda, pero ahorita en específico dijimos vamos por Chuy, vamos a ayudarlo. Desde la difusión de la historia de Chuy en Imagen Televisión, Raúl Vidal, el tío encargado de cuidar al niño, ha recibido muchas muestras de solidaridad y apoyo de todo tipo. Pues muy agradecido, lleno de sorpresas, la verdad que no nos lo esperábamos. Como le repito, gracias a Imagen Televisión, esto es posible y saber que hay mucha gente buena en la que podemos contar. Sí, ha sido muy solidaria, inclusive desde el extranjero nos han estado hablando, quieren apoyar a Chuy, mucha gente le económicamente, otros le quieren regalar ropa, zapatos. El Ayuntamiento de Uruapan y otros empresarios ya comprometieron apoyo para Chuy. Todo el fin de semana llegaron buenas noticias a la casa de Jesús Tristán y de su tío Raúl Vidal. La ayuda ha fluido, ya tiene garantizados estos 4 meses de la hormona del crecimiento Chuy, pero también hay esperanzas de que pronto un especialista se ponga en contacto para que le analice su nervio óptico y pueda saber Chuy si en algún momento recobrará su vista. Son las imágenes de Ricardo Zarco, para Imagen, Miguel García Tinoco. Y mire qué buena noticia, los depósitos en efectivo para Chuy saturaron la tarjeta bancaria que inicialmente adquirió su tío Raúl. El límite de esa cuenta es de 10,000 pesos mensuales y pronto quedó rebasada. Gracias a quien, a usted que nos ve. El número de la nueva tarjeta, ahí está en pantalla, 5204-1656, 5985-8496, también de Citibanamex. Subrayamos que el número de la tarjeta que mostramos en la nota del viernes ya cambió porque esa se saturó. Gracias, gracias. Gracias a usted.